ansiosos esperando la inauguración de nuestro querido jardín del Porteño Norte, el Jardín Pinocho. El Pinocho, sí. Bueno, ¿de qué consta el jardín? Bueno, el jardín consta de 4 secciones, 2 en el turno mañana, 2 en el turno tarde, con 3 salitas de 5 años y una a la tarde que es de 4 años. La vicedirectora, que es la señora Rosana del Valle, y yo la directora, Roma y Natalia. Sí, el anexo 2, el eje 14, cuenta con 2 anexos, el anexo 1 y este anexo 2 que está próximo a la inauguración. Y acá están, la verdad que están trabajando la municipalidad, arreglando las calles, se están ultimando los detalles, y bueno, están trabajando, la verdad que en conjunto todos para que puedan entregarnos de la mejor manera nuestro querido jardín, que hace rato ya que estamos esperando y bueno, muy ansiosos de este momento. ¿Poseen servicio de wifi todo ya en este momento que están colocando? En este momento nos están colocando el internet que viene en Reza de Formosa. El jardincito cuenta con servicio social nutricional que es comedor y copa de leche. O sea que es completo nuestro servicio. También tenemos Citra Red, el beneficio de Citra Red, que es aportes que nos vienen de Nación, al cual también somos beneficiarios. También contamos con el aula digital móvil, los niños tienen las tablets, tienen también una notebook que vino para el jardín, o sea que es bastante completo. Aparte de eso, ¿tienen cuántas aulas? ¿Tienen un salón de juego? ¿Tienen cocina? ¿Tienen Zoom? Bueno, el jardín va a contar con 3 aulas, todas amobladas, tiene dirección, tienen Zoom, patios de juego. Y queríamos agradecer también a nuestro gobernador que gracias a esa gestión que él lleva adelante nos pueden brindar estos tipos de instituciones que justamente va con la política que ellos están llevando a cabo, o sea, la de la igualdad para todos, brindando a nuestros alumnos la posibilidad de contar con una institución que cuenta con todos los servicios y brindarle una educación de calidad sobre todas las cosas, que es lo que nosotros aspiramos y es nuestra meta.